¿Quiere decir su nombre y los dos apellidos para que queden grabados? Sí. Buenas tardes. María Dolores Pastilla Gómez. Le pregunto su condición de oficial mayor. ¿Le consta que el ayuntamiento haya iniciado algún procedimiento de revisión de oficio del listado de adjudicatarios de las 170 viviendas? ¿El ayuntamiento? ¿Se refiere al pleno del ayuntamiento? La ciudad autónoma. Pero no hablamos de procedimientos judiciales, hablamos de un procedimiento administrativo de revisión de oficio. No me consta. No le consta. ¿Sigue vigente y teniendo efecto esa adjudicación a día de hoy? ¿Qué adjudicación? La de las 170 viviendas. No me consta que haya ningún recurso. O sea, esa resolución en la que se aprueba una lista de adjudicatarios y posteriormente se firman los contratos sigue vigente, según su conocimiento, le pregunto. Es que no lo sé. Sinceramente, es que yo no conozco que se haya anulado por parte del pleno del ayuntamiento, bueno, me pregunta. Sí, no, el pleno del ayuntamiento no ha anulado nada. Ni ha desalojado a los adjudicatarios de allí. Yo no tengo como constancia. En la Comisión de Vivienda quizá usted no ha intervenido demasiado, pero le quería preguntar si sabe cuál es la normativa aplicable en materia de adjudicaciones de vivienda y sabe cómo funciona o... A ver, ya le digo que no he participado, no he asistido a la Comisión Local de Vivienda en todo este proceso objeto de este procedimiento. Si bien es conocido que está publicado en Boletín Oficial la ordenanza que regula en materia de adjudicación de viviendas de 2006. Entiendo que esa es la norma vigente. Mi pregunta es la siguiente. ¿Conoce usted que la... me imagino que, bueno, que habrá mirado la ordenanza, que la ordenanza de 2006 derogó expresamente la ordenanza del 98 y cuántas disposiciones de igual o inferior rango se opusieran a dicha ordenanza? Sí, eso decía la disposición derogatoria del reglamento del 98. O sea, que la disposición derogatoria del 98, digo la del 2006... La de la ordenanza del 2006. Hay una disposición derogatoria. Ah, sí. En efecto. Se deroga el reglamento 21 de enero del 98 sobre adjudicación de vivienda y cuántas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en la presente norma. Vale. Sí. El reglamento ese de funcionamiento interno de la Comisión Local de la Vivienda hace referencia a lo dispuesto en el reglamento del 98, la comisión del 98, a la ordenanza del 98, perdón. Sí. Es que dice usted que está en vigor, pero expresamente parece que está derogado. A ver, en mi opinión, que simplemente en mi opinión, la norma del 98 ya establecía cómo se tenía que integrar la Comisión Local de Vivienda, de una forma bastante parecida a la que estableció el reglamento de 2006. Si me permite, su señoría, en el artículo 4 del reglamento del 98 se decía, se creará la Comisión Local de Vivienda que contará con los siguientes miembros, coinciden los mismos: presidente, el consejero de Fomento Medio Ambiente o consejero que ostente responsabilidad en el área de vivienda, vocales los representantes de cada grupo político que compongan la asamblea y que formen parte del Consejo de Administración de Invicesa, el consejero de Bienestar Social y Sanidad, el director general de vivienda o jefe del área de vivienda con voz y voto. El gerente de Invicesa sin voto y como secretario el de la ciudad de Ceuta, sí, secretario general técnico. Ahí se regulaba este órgano. Hablando del de 2006. No, estoy hablando del 98. Es que el del 2006 la composición es la misma. Si nos fijamos en el artículo. Sí, segundo, yo no digo la composición. Es la misma. Quiero decir, no ha variado mucho, entiendo yo, en mi modesta opinión. La creación de la Comisión Local de Vivienda, no sé si habría algún reglamento anterior, en cualquier caso el más antiguo que yo he encontrado es el del 98. Esa composición se traslada al reglamento de 2006 o ordenanza. El órgano es el mismo. No, si yo no me estoy refiriendo a la composición, me estoy refiriendo es que si siguen vigentes las normas internas. No, vamos a ver, me estoy refiriendo en que la ordenanza del 2006 tiene un texto muy diferente al del 98 en cuanto a funciones y en cuanto a regulación de la, de la propia ordenanza, por lo cual si deroga expresamente la del 98 y contempla expresamente ese reglamento de régimen interno, prácticamente el contenido del texto del 98, evidentemente y entiendo yo que explícitamente se encuentra derogado por esa disposición derogatoria. Bueno.
Yo creo que es una cuestión que no me corresponde a mí dirimir. En todo caso, cuando la Comisión Local de Vivienda se reúne a partir de 2006, tendría que tener una norma de funcionamiento interno y, si no las tenía, pues aplicaría por analogía lo que considera conveniente o acuerdos puntuales que quedarían recogidos en el acta de la sesión, me imagino.